representando la regional también. También, con sí. Será que sí. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven Jorge Ugarte, pues manejador del equipo San Isidro Matamoros, que luego ya de varios años que no había acción aquí en este parquecito pintoresco, por cierto, cómodo para jugar. Ya hacía algunos años que no se jugaba y nuevamente la Liga Palmonte pues inicia su liga invernal. Y aquí tenemos al equipo de Matamoros también su participación. Jorge, ¿cómo está el equipo de ustedes? Pues sé que apenas empezamos, ahí estamos chavalitos nuevos. Lo que pasa es que pues queremos hacer que se haga el deporte, ¿verdad? Porque ya está muy apagado aquí. Es... Sí. Hablando del béisbol. Exactamente. Y lo que queremos es que haga retoñitos. De hecho, empezamos solo con la liga regional de los niños. Ah, correcto. Tramos. Para darle seguimiento. Para darle seguimiento, sí, señor. Porque pues ya estaba muy apagado aquí lo que es el béisbol. Aquí en la... Si se acuerda usted, años antes, lo que viene siendo los municipios, de aquí el municipio Santa Rosalía, la Ciénaga, había algunos jugadores, pero pues sí. Se fue retirando la gente y aparte apoyos. Claro. Y pues se fue acabando el béisbol. Es muy importante el apoyo. Ahorita lo que queremos, pues es que siga con los chavalitos y pues ahorita gracias a Dios que el presidente que está así nos ha ayudado. Sí nos ha ayudado y pues tenemos respaldo de él. No, pues eso es muy importante. Sobre todo precisamente apoyar al deporte, porque pues de ahí se alejan los jóvenes de vicios, sobre todo practican el deporte. Claro, sí, y además el deporte es salud. Es salud, sí señor, es salud y pues es mental y es física y es todo el deporte, ¿verdad? Y aquí andamos toda la semana con los chavalitos y igual nosotros los grandes ahí, pues ahí andamos haciendo de la lucha, ¿verdad? Correcto, ah, no, claro. Estamos empezando, sí. ¿El equipo al que se enfrentan es de aquí o es de fuera? Es de Parral. Es de Parral. Es de Parral. Sí, es de Parral. ¿No los conoce todavía? No, todavía no los conozco. Ah, no, correcto. No, es que de hecho le digo, nosotros somos nuevos aquí. Pues aquí en verdad, como dice usted, ya tenía mucho tiempo que se había apagado. Sí. Y empezamos ahí de nuevo. Y pues no sabemos los equipos con que vamos a jugar la... Pero son buenos, ¿verdad? Lo que pasa es que queremos afoguearnos y que los chavos le sigan y que se entusiasmen los chavalitos. Que se formen. Y que se formen, exactamente. Sí, y luego fíjese, luego el parquecito de aquí está bonito, está bonito, bien hecho, está cómodo. Tiene baños y tal, sí. Está bonito, así es que le digo, pues hemos tenido apoyo y gracias al presidente ahora dio mucho apoyo. Correcto. Pues un saludo para el señor presidente aquí de Matamoros. Un saludo. Y pues que siga apoyando. Pues sí, que nos siga apoyando y igual si se sale él y que sigan otras administraciones, lo bueno es que no se acabe esto porque pues es muy bonito el béisbol. Claro. De hecho, pues ya ve que todos los municipios de aquí, y bueno, la región de Parral, pues todos traen sus equipitos más o menos. Y es lo que queremos aquí, que salga un retoñito, algo que salga bueno de aquí de Matamoros. Claro. Que se oiga decir algo. Así es. Jorge, pues algo que quiera agregar para Furia Gris. No, pues muchas gracias, especialmente a usted por habernos tomado esta entrevista que realmente es muy bonito y se siente muy orgulloso aquí del municipio. Y aparte, crecen ganas todos. Correcto. Niños y jóvenes. Y hay que seguir adelante. Así es. Y muchas gracias. Y vamos a seguir haciendo entrevistas a los muchachos, a los jóvenes, también a los participantes, para que se den a conocer. Qué bonito es eso, ¿verdad? Ver. Y muchas gracias. A ver, correcto. ¿Buscas lonas full color para tu negocio? HC Publicidad. ¿Reconocimientos para todo tipo de evento? HC Publicidad. ¿Bordados personalizados? HC Publicidad. ¿Rotulación, calcomanías y muchas cosas más en? HC Publicidad. En Vialidad del Río, frente a Bomberos, le atiende su amigo Humberto Casillas. Contáctanos al teléfono 627-104-4894 y 52-308-95, porque la primera impresión es la que cuenta. HC Publicidad.